¡Hey! Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Soy MrKeros10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un vídeo de Fall Guys. Hoy, gente, os traigo un vídeo que tenía que haberlo subido ya hace bastante tiempo. Es el vídeo de la skin de Twitch Prime de este mes, que salió ya hace como unas dos semanas tranquilamente. Básicamente la skin es la que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Y como no, ya sea tarde, da igual, vamos a subir un vídeo ganando la partida con esta skin. Siempre me gusta hacer estos vídeos de la skin con Prime para enseñaros a todas las personas que no sepáis cómo conseguirla. Simplemente tenéis que tener la cuenta vinculada. Bueno, tenéis que tener una cuenta de Amazon Prime, ¿vale? Esa cuenta vincularla con Twitch. Una vez tengáis vinculada la cuenta de Twitch con Amazon, tenéis que vincular también vuestra cuenta de Fall Guys con Amazon, ¿vale? Desde aquí, desde el panel de ajustes, perfil. Y en perfil le dais aquí a donde pone desvincular cuenta, ¿vale? Aquí tenéis que vincularla. Y una vez tenéis todo vinculado, tanto Amazon como Twitch como Fall Guys, tenéis que ir a la coronita que os sale en vuestra cuenta de Twitch arriba a la derecha, ¿vale? Donde estáis viendo ahora mismo que pone nuevo botín de Prime. Entráis aquí y aquí os saldrá todos los regalos que os dan por tener el Prime, ¿vale? Por tener el Amazon Prime Video. En nuestro caso vamos a ir a Fall Guys, que supongo que estará bastante abajo porque salió ya hace unas dos semanitas el botín. Aquí lo tenemos. Tenemos el paquete de buceador con snorkel. Le daremos a reclamar. Y aquí en la página de reclamar, ¿vale? Salen pues todas las skins que van a salir próximamente, como podéis ver. Disponible próximamente, 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 tal. Aquí tenemos a la izquierda, no se ve muy bien por culpa de mi cámara, pero bueno, si lo bajo un poquito, ¿vale? Voy incluso a subir un poco la cámara por aquí. Pone solicitar ahora, pues le damos a solicitar ahora. Solicitado correctamente. Ah, pues ya está. Me pensaba que iba a ser más complicado, pero ya estaría. Simplemente le dais a solicitado correctamente y ya lo tenéis, gente. Antes de seguir con el vídeo, quería deciros que tenéis una suscripción gratis mensual a cualquier canal de Twitch gracias al Amazon Prime. Así que si tenéis Amazon Prime y no estáis suscrito a nadie, pues os vais a mi canal, le dais al botón suscribiros que estará por aquí dentro. Y en este apartado, pues, os suscribís con el Prime y ya estaría, muy fácil. Pues nada, gente, vamos con el vídeo, dejar un like que se agradece mucho, suscribiros al canal de YouTube y vamos a por una victoria con la skin de buceador. Vamos allá, gente. Vale, gente, vamos a por la victoria con la skin esta del buceador este. Vale, parece ser que siempre que llevo una skin así, siempre miro a ver si hay alguien en la sala que lleve la misma skin, pero no, la verdad es que no. Nadie usa esta skin, ¿por qué? A ver, a mí yo tengo que decir que me parece bastante guapa la skin, ¿eh? Me parece como minimalista, porque es como muy lisa en sí, ¿sabes? La skin es muy suave, pero tiene como los toquecitos estos de los tubos. Le da un toque muy guay, tío. Mola bastante, ¿eh? Y me la pondría para jugar, para jugar incluso partidas normales. Vale, el primero va flying, la verdad. El primero va volando. Real Confused Sheep. Increíble. Una oveja real confundida, tío. Tocho. Oh, vale. ¡Oh! ¿Qué dices? ¡Qué falso! ¿Pero si lo he saltado? Pues por nada. ¡Qué falso! Vale, pues nada, quedamos top 4. Vamos a la siguiente prueba, gente. Vamos a ir a por la victoria. Porque vamos allá. Ok, siguiente prueba, gente. Tercera prueba, cortocircuito. Esta prueba me encanta salir delante a la izquierda o delante a la derecha. O sea, me encanta, me parece muy, muy tocha. A ver, no me he visto, no me he visto salir. No me he visto salir muy bien de posición, pero bueno. A ver, ¿dónde salimos? Tarda un montonazo la pantalla esta, tío. Porque como tiene que recorrerse todo el circuito entero. Ay, hostia, salgo el último, gente. Qué bien. Salgo en el peor sitio que podía salir. En medio, el último. Es el peor spawn que me puede salir. Vamos a ir por aquí, a ver si pasamos. No puedo pasar, perfecto. Pues nada, es lo que hay. Tocará remontar, ¿no? Mira, aquí hemos remontado un poquito. Tenemos mucha gente delante. Vale. Tenemos ahora mismo solo a unos 5 delante, yo creo, más o menos. Vale, perfecto. Esto por aquí. Nadie aprieta el botón, por lo que veo. Vale. Bueno, primero no quedaremos, lógicamente, porque, bueno, ya habéis visto lo que ha pasado. He salido muy mal. Pero puede ser que vayamos top 3. Ahora mismo, este tío puede no estamparse con las cosas. Uy, qué lento va. Muy lento, tío, ha hecho esto.
Este tío es bastante malo, este de aquí. Vale. Esto por aquí, perfecto. Vale, estamos ahora mismo muy bien posicionados. Creo que vamos incluso en la segundos. Creo que este de aquí de antes primero. ¡Oh! Se estampa el tío. Ojito. Vale, pasamos por aquí. Pasamos por aquí. Y... top 1, let's go. ¡Qué buena, Muy, 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 muy buena carrera. Hemos salido en el peor sitio, nos hemos quedado estancados al principio con todo el mundo chocándose y hemos ganado la prueba. Eso tiene pinta, eso huele, gente, a que vamos a ganar la partida, No sé yo, esto huele. Vamos a la siguiente prueba, gente, vamos allá. Perfecto, siguiente prueba, clasificados 25, estamos aquí en, no sé qué, del aerodeslizador se llama esto, ¿no? Creo, no me acuerdo el nombre, la verdad. No sé qué, de aerodeslizadores, creo que se llama. Carrera del aerolíneo. No sé ni qué estoy diciendo, la verdad. No sé ni decir la palabra. En fin. Seguimos. Vale, vamos allá, va, va. Vamos, vamos, vamos. Vale, estamos chilling. Somos bastante. Bueno, yo creo que en esta prueba quedaremos uno entre 10 y 15. Más o menos. Es lo que suele pasar. Vale, pasamos por aquí chilling, pasamos por aquí, pasamos rápido, perfecto. No está muriendo nadie aquí, me sorprende, la verdad, que no muere nadie aquí. Vale, uno muerto, otro más. Suelen caer más gente aquí en este obstáculo. Me ha sorprendido bastante que no caiga nadie, la verdad. Vale, venimos por aquí, subimos por aquí, vale. Veremos, a ver, ya veréis cómo seremos entre 10 y 15. De momento somos 2 en el patín este. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Somos 13, creo, si no he contado mal. El 14 se ha caído por ahí. Esto por aquí. Perfecto. Vale, pues vamos a esperar a ver si se cae alguien de rebote o algo. Mira, ahí hay uno menos, ahí. ¿Qué hace este hombre, tío? Vale. Otro menos. Ok, se ha muerto ese. No sé cómo ha muerto. Vale, pues en teoría somos 11, yo creo que va a haber una prueba más y luego final. Vamos allá, gente. Vamos para la victoria. Ok, estamos en la final de Templo Perdido, la final que más me gusta. Vamos a ver si tenemos suerte y nos toca un camino así chilling y llegamos bien, ¿no? A la parte final. Hola, tío, vaya princesa. Oh, qué suerte hemos tenido. Hemos tenido muchísima suerte. Hemos tenido muchísima suerte de que haya sido esto así, Vale, ok. Dime que es recto, dímelo, esa es. A ver, otra vez recto. No, ahora es derecha. Vale, ok, ahora es por aquí. Ahora dime que es por aquí, dímelo. Vale, es por aquí, ahora dime que es por aquí. ¡Oh! Pues, gente, GG's. Let's go, qué bonita la partida, Muy, muy clean. Muy bonita, muy bonita. Al principio hemos tenido mucha suerte con el obstáculo de los trampolines, porque ahí si te quedas pillado, ya estás, feo. O sea, primer obstáculo, eso es lo peor que te puede pasar. Pues nada, gente, espero que os haya gustado mucho la skin de Prime y el vídeo también. Y nada, gente, dejar un like que os agradece mucho y nos vemos en la próxima. Chao, chao, adiós.